Yo creo que es verdadero. Está buena la noticia, ¿eh? Yo creo que es verdadero, primero que nada, por el aseo de la ciudad y segundo, para que la gente no ande empepada, se me ocurre. No tenía nada que ver. Y en Paine tampoco lo ocurre, ¿no? ¿No? Ya. Yo he estado en la casa de él y no he visto ni una estatua. Yo creo que es falso. Bien, ¿viste? Saludo a Nicolás Key, quien siempre ve este programa. Yo creo que es verdadero. Yo creo que es verdadero porque allá sí siempre prohíben todas estas cosas que sean, que atenten contra la moralidad y todo. Se me ocurre. Mira. Mira, mira. También es verdadero, creo yo, porque allá tienen mucha plata para gastar en tontera y ahora no sé qué saca con irse solo a vivir allá, pero si lo puede hacer, está bien. Que invite. Estos cataríes son tan mentirosos. Verdadero. Creo que esa noticia la vi en alguna parte, esas fotos. ¿Sí o no? Sí. Estupendo, estupende, ¿eh? No sé cómo decirlo. Sí. Verdadero. Los franceses son capaces de hacer ese tipo de cosas. Ahora debe ser carísima la comida porque salí en pelota de ahí. ¿Viste? ¿Sí? Sería muy triste que fuera verdadero. Me gustaría que fuera falso. Falso. No creo que falso. Kim Jong-un. A veces tiene un nombre como de rompe de arsenica. Kim Jong-un. No me cae nada, güey. Me voy ya. Bueno, es que es imperdible este programa que vamos a tener ahora porque ha sido un reencuentro muy bonito con gente que conozco hace mucho tiempo, especialmente con mi amiga Cecilia, con mi amigo Jorge Zabaleta, que lo vi así chiquitito cuando partió un video loco. Y tienen que ver también la parrilla digital. Aquí todo es parrilla. Así que espero que nos vea harta gente porque va a estar muy entretenido.